empezó en una canción, de pronto un día se convirtió en la más bella y dulce melodía. Aleluya, 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 aleluya. Y de tu mano descubrí un mundo nuevo en el que aprendí que el que no arriesga nunca ganaría. Para la perpetuación de la raza humana y para la compañía de un hombre y una mujer que se aman y se acompañarán el uno al otro. Por lo tanto, debe ser realizado bajo el temor de Dios, con mucha cordura y con la más clara conciencia. Eso es lo que estamos haciendo. Y del sagrado deber de continuar fieles a sus compromisos, en cual un momento u otro se comprometerán uno al otro. Julio y Yurelis, la Biblia dice así. La Biblia dice: por eso dejará el hombre a su padre, como su esposa a Yurelis Iglesias. Sí, prometo. Muy bien. Así para vivir con ella como su ayuda idónea y como Dios así lo desea. Sí, lo prometo. Julio, ¿puede usted prometer que la amará siempre, que le será fiel en todo, que cuidará de ella cuando esté enferma y no se unirá a otra mujer para mancillar su matrimonio mientras ella viva? Muy bien. Ahora, Yurelis, ¿desea usted recibir como tu esposo a Julio Méndez? Sí, prometo. ¿Para así vivir con él teniéndole como su legítimo esposo? Sí, lo prometo. Yurelis, ¿puede usted prometer que lo amará siempre y que le será fiel en todo, que cuidará de él cuando esté enfermo y que no se unirá a otro hombre para mancillar su matrimonio mientras viva? Sí, lo prometo. Amén. Fuerte el aplauso. ¿Darás testimonio a tus palabras, Julio? Ahora comienza a hablar. Yo, Julio Méndez, te tomo a ti, Luis Iglesias, para que sea tu única cosa en el momento bueno como lo malo, cuando tengamos prosperidad como cuando tengamos necesidad, cuando gocemos de buena salud como cuando haya enfermedad, en todo lo que te pueda ofrecer como en todo lo que llega a ofrecer. Esto lo cumpliré hasta que la muerte sea lo único que me pueda separar. Que me ayude Dios a cumplir con mi palabra. A ver, fuerte el aplauso. Excelente. Testifica, testimonia o empatiza tu palabra lo que usted ha dicho anteriormente. Ok, muy bien. Hablas clarito como Julio. Yo, Yurelis Iglesias, te acepto a ti, Julio Méndez, para que sea mi único esposo en los momentos buenos como los malos, cuando tengamos prosperidad, cuando tengamos necesidad, cuando gocemos de buena salud como cuando haya enfermedad, en todo lo que te pueda ofrecer como en todo lo que llega a ofrecer.
Esto lo cumpliré hasta que la muerte sea lo único que nos falte. ¡Fuerte la palabra! A nombre de nuestra fe cristiana, Iglesia Misión del Evangelio del Poder de Dios, y con la debida aprobación de las autoridades civiles, yo, Pastor Roque Barceló, procedo a declararlos marido y esposa según la voluntad de Dios. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Julio y Yuriris, la iglesia me va a apoyar con fuerte aplauso cuando yo termino. Casados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Fuerte aplauso. Especial para Lisa y Julio. Así que Dios, te doy gracias delante de tu grey, delante del pastor, delante de todo, a la visión de Dios. Mi hija está comprometida a tu vista, a tu visión, Señor. Así que Dios, yo sé que ya lo va a cumplir, y gracias porque siempre estarás con él, siempre estarás con ellos, en las buenas y en las malas, y ellos lo entenderán así. Gracias, Jesús. En el nombre de Jesús oro. Amén.
empezó en una canción, de pronto un día se convirtió en la más bella y dulce melodía. Aleluya, aleluya. Fácil caminar, pero nuestro amor pudo mucho más que todas las barreras que oprimían. Aleluya, aleluya.